A ver si podemos poner la foto, señor director. Pasamos de los dragones a los millones y a los baños. Linda casa. Viene la mansión. ¿Cuántos baños? 16. 19 baños. 19. Ah, bueno, yo tenía 23. Mirá, estamos chequeando la información. Bueno, a ver, relevante. Vamos a repasar de quién es esta casa, qué es de bueno, todo esto. Sí. Este señor es Carlos... Este señor no, esta casa es de Carlos Daniel Tomeo. Tomeo es un empresario del rubro tabacalero, conocido en el mundo de la política. Esta es la foto. Carrió, dice, Carrió denuncia a este señor por ser el testaferro de Aníbal Fernández, el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. Multimillonario, Tomeo, repito, dueño de una tabacalera en Berazategui, 20 autos de alta gama, 20, 10 casas en el Country Abril. Esta es una, esto es el Country Abril, el mismo country donde encontraron el dragón de Carbone, ¿no? El famoso dragón de... el secretario contador de la jefatura de gabinete. Igual los relojes pueden ser parte de, también de su colección, ¿no? Mirá, lo que encontró la jueza Servini de Cubría ahora en el allanamiento es 6.800.000 pesos en efectivo. Sí. No sé si es parte de la colección. 405.000 dólares en efectivo. No digo eso porque hay gente de mucho dinero también que lo hace de manera legal. No, seguro. El tema que hay que investigar cómo tiene este dinero acá, ¿no? 10 relojes suizos, la mayoría de la marca Rolex, la más conocida, lapiceras, todas muy, muy caras, todas de 10.000, claro, las marcas más conocidas, y documentación muy importante. Lo curioso es que todo esto estaba dentro de una valija, y la valija tenía la etiqueta, ¿viste cuando viajás? Que pones la etiqueta Santiago el Moro, yo también, bueno, en la etiqueta decía Carlos Daniel Tomeo, inconfundible, que era de este señor, y repito, adentro había 6.800.000 pesos en efectivo. Pero el tema que es la vinculación, el nexo con Aníbal Fernández. Con Aníbal Fernández. Según la diputada Carrió, este hombre, empresario tabacalero, forma parte de una red de testaferros que trabajaba, entre otros, Hugo Moyano, empresa Covelia, Sergio Joclender, causa sueños compartidos, y directamente con Aníbal Fernández. Estamos hablando con Aníbal, y ahora, si querés, te cuento... A ver qué dice Aníbal. ¿Cómo desmiente? Aníbal Fernández, sí. ¿Cómo lo va, Chichi? ¿Bien? ¿Cómo andas? Buenas noches. Todo en orden. Me interesa mucho saber tu punto de vista, Chichi, con respecto a este... prácticamente este show diario que tenemos todos los días, de cosas que, en su gran mayoría, son verdades, verdades que han circulado en nuestra cara y muchas veces no nos dábamos cuenta, y ahora aparece la evidencia, ¿no? Sí, yo, digamos, a mí me sorprenden estas cosas, me sorprenden, me apabullan a veces, me parece que hay como cierta ingenuidad por otro lado. En una persona de la fortuna de él no me llama la atención la cantidad de dinero, lo que me llama la atención tenerlo ahí, pero qué sé yo, por la caja chica no lo justificás, es raro. En este caso son pesos, de los 405 mil dólares, no suena mucho, pero digo, es muy raro, es como extraño el sentido acumulativo del dinero efectivo. Es una cosa que me llama mucho la atención. Ahora, hay que ver, yo no conozco la historia de Tomeo, sé que es un empresario riquísimo, sé que ha hecho transacciones con el tabaco importante, todo. Pero digo, qué sé yo, no sé, era pobre antes, en algún momento fue pobre, porque creo que es heredero, digo. Es raro, es una acumulación efectiva rara, ¿qué querés que te diga? Yo creo que es más para análisis psicológico, no por el volumen de la plata. El volumen de la plata, obviamente, vamos, tiene 10 casas aparentemente ahí en el Country Abril, digo, es un hombre que evidentemente es riquísimo. Me llama la atención el tema de la acumulación de efectivo. Eso es una cosa rara. Como los 9 millones de López, digo, son cosas raras. Lo que pasa, Chiche, es una obviedad que cuando hay tanta cantidad de dinero de estas características en ese lugar y presentado de esta forma, es plata, o seguramente el 90% es plata negra. Pero, a ver, yo lo que digo es... plata directamente bancarizada, con... Sí, yo, ¿no? No es volumen. A ver, yo creo que para tener ese nivel de efectivo suelto, de caja chica, tenés que tener 100.000 veces más. Digo, no tiene volumen. Digo, a mí todo el dinero que encuentra me parece un volumen chico. Yo lo he discutido con la doctora varias veces. Todo me parece corto. Sí. No sé si me entendés. Porque el volumen de todo lo que aparentemente se robó, le digo, a ver, es infinito. Entonces, esta cosa de acumulación de efectivo, para el señor Tomeo es un vuelto. Esto. Es un vuelto. Es un vuelto. Es una fortuna, pero es para... Tiene para 20 roles. Mi hermana me llamó y me dijo, ¿no será uno de los que te afanaron a vos? Digo, ¿qué es? No sé, pero digo, es raro, ¿qué querés que te diga? Son acumulaciones raras. Pero el efectivo tiene que ver más con lo psicológico. Con una cosa, primero, es lógico que lo tengas en dólares, porque si te tenés que fugar, que sirven más los dólares. Con pesos en efectivo, ¿a dónde vas? A Córdoba. Digo, no podés irte muy lejos. Es toda una cosa, tiene que ver con el tema de ver físicamente el dinero. La gente rica no usa dinero.
Entonces tenés que pensar que hay como una especie de de afán de ver, de tocarlo el dinero. Tiene que ver con una cosa psicológica. Digo, no sé, es raro, a mí todo eso me sorprende. El volumen de la casa me sorprende, qué sé yo. Pero bueno, es una casa de una persona rica, digo. Sí, multimillonaria, sí. Digo, ahora, y que todos los caminos conduzcan a Aníbal Fernández, ¿es el blanco perfecto? ¿Por qué motivo crees? Él denuncia prácticamente una persecución y cada causa que hay importante, en su gran mayoría, termina en él. Si realmente todo lo que se dice de Aníbal Fernández, el 10% fuera cierto, yo no entiendo cómo está suelto. Digo, no hay manera de que nada lo toque a Aníbal Fernández, excepto el trucho de Pérez Corrado. Y pues, entonces, digamos, todas las acusaciones terminan siendo truchas. Digo, a ver, debiera haber un elemento. Mirá el auto que hay, es rarísimo, con una EcoSport. No, pero EcoSport por ahí es de algún. Pero no sé, espero que sea uno de los que haya. Raro. O puede ser también del electricista. Sí, sí, sí. El auto de Yerno Perfecto. Esa casa está en construcción, aparte. Esta. Pero hay 10 casas, tengo entendido, que había 10 casas, ¿no? Sí, digo, 10 no más esta. Que ¿cuánto? 10 casas más esta mansión. Más esta, pues yo digo. Pero recordemos que el Canterville es el country más exclusivo de Zona Sur. Exactamente. Ajá. Pero esto es un club, esto no es una casa. Uh-huh. Evidentemente son cosas que, digamos, me hace acordar a la casa de Blaquier, ¿viste? Que son casas para recibir gente, no son casas para vivir. Entonces, que evidentemente hay como una cosa exterior. Digo, yo creo que todo esto requiere un análisis muy profundo desde el punto de vista más psicológico que otra cosa. Uh-huh. No lo puedes explicar. Ahora, lo que me preguntan de Aníbal Fernández, digo, todas las acusaciones terminan después en algo trucho. Hasta que no haya algo concreto, que aparezca el Tomeo con esta cantidad de dinero, ¿alcanza para condenarlo? No sé, me llama la atención.